5. Ya es viernes. Tenemos para ti las 5 tendencias más relevantes en las redes esta semana. Esta es la última información relacionada con el brote de COVID-19 en el mundo. Hay 98.023 casos en el mundo, 3.380 muertes. México cuenta con 5 casos confirmados. Toma tus precauciones. Elizabeth Warren se retiró de las primeras demócratas en Estados Unidos. La candidata renunció después de los resultados del Super Tuesday. Se desconoce si apoyará a Biden o a Sanders. Reportan 4 casos de sarampión en la Ciudad de México. Afortunadamente, se cuenta con abasto suficiente de vacunas. El brote de sarampión pudo haber sido en el reclusorio norte. Las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la posible regulación del cannabis para su uso y producción con fines médicos, lúdicos e industriales. AMLO con 57.1% de aprobación. Las mujeres cada vez aprueban menos al presidente. Sin embargo, los logros que destacaron más son los programas sociales. La delincuencia, el combate al narcotráfico y la violencia están entre los errores primordiales de la actual administración. ¿Qué opinas?